Hola, muy, pero muy buenas tardes tenga usted. Muchísimas gracias por favor de su atención. Y bueno, aquí les presento a nuestros invitados de hoy que vamos a tratar un tema muy, pero muy especial, aprovechando estas fechas, estas 2 semanas de aparente vacación, pero hay que ver el fondo, hay que analizar bien qué es lo que estamos celebrando. Y para eso tenemos 2 invitados de honor, que es Sherry. Hola, bienvenida, Sherry. Hola. ¿Y? Kalin, es un gusto estar aquí con ustedes. Muchachos. Bienvenidos. Y como siempre, Laurita y Chava, nuestros conductores estrella, que hoy van a leer algunas cosas que encontramos por internet. Les voy a platicar cómo salió esta situación. Resulta que, bueno, el tiempo que yo llevo en el Face y eso no me gusta mucho, pero precisamente en esta semana, infinidad de caritas, de postales, de felices Pascuas, el huevito, el conejo. Yo digo, bueno, los conejos no ponen huevos, ¿verdad? ¿Y de dónde viene todo eso? ¿De dónde estamos tomando esas cosas que realmente no son de aquí? Por eso el tema de hoy, que va a aparecer en pantalla, se llama la verdad de las cosas como un concepto olvidado. Y bueno, si vemos los filósofos, pues ellos dicen, ni verdad ni mentira, ¿verdad? Es muy profundo eso, hay que estudiar muchísimo para poder entender esto que decía Sócrates, por ejemplo. Yo solo sé que no sé nada, pero ¿qué creen? Aquí sí sabemos que sí sabemos. Por eso han venido los expertos que nos van a platicar sobre estas, las dudas que tengamos sobre el tema. Pero pues muchas gracias por haber asistido, por estar aquí con nosotros. Gracias, y bueno, este público que nos esté viendo, los invitamos a que pues haga sus pongan atención. Y bueno, cualquier duda aquí tenemos a nuestros invitados para que respondan esas preguntas. Ya saben, ahí está el teléfono en pantallas. Y bueno, vamos a comenzar con algunas láminas que fuimos encontrando, lo más o menos razonable que encontramos en internet, al menos de mejor fuente. Y se las vamos a leer junto con usted en casita para que usted, junto con nosotros, aprendamos el verdadero significado de estas fechas. Por ejemplo, la Pascua. Entonces, vamos a leer las imágenes. Comenzamos, Laurita. Sí, claro. El huevo de Pascua no aparece como un símbolo dentro de la costumbre judía. Sin embargo, en varios países se utiliza, como por ejemplo en Estados Unidos, Polonia, etc. Existe el símbolo de utilizar un huevo decorado dentro del plato que se prepara durante el Sedén de Pesol como una representación de la continuidad del ciclo de la vida por su forma ovalada. Otro significado que se otorga al huevo durante el ceder es el del endurecimiento del corazón del corazón del faraón Ramsés II, que no permite salir del pueblo hebreo de Egipto. Un tercer significado que se le atribuye al simbolismo del huevo es el fortalecimiento que presentó el pueblo judío al lograr salir de Egipto durante el Éxodo. Bueno, ahí tienen una primera información. Y fíjense qué interesante que dice que no aparece como un símbolo judío. Para empezar, ya estamos viendo un punto. Seguimos con la segunda, que nos va a leer Chava. Así es, fíjense que en la prehistoria se piensa que el origen de la tradición de comer huevos al finalizar el invierno es una reminiscencia de la edad del hielo. Tras el duro invierno y cuando apenas quedaban provisiones, con la llegada de la primavera, volvían las aves al sur y empezaban a poner huevos, de lo que se alimentaban los seres humanos hasta que se podían volver a cazar, con la llegada de mejores temperaturas. Esa fue la que a mí se me hizo como que más lógica, ¿verdad? Como que tiene más que ver. Y vamos ahora con la tercera. La tercera dice, para empezar dice, esta fábula tiene muy poco o nada que ver con la resurrección de Cristo. Así como la Navidad poco tiene que ver con Papá Noel. Los protestantes, para explicarle a los niños el motivo por lo cual había muchos huevitos en Pascua,
culparon a los pobres conejitos. Y los huevitos simbolizaban la nueva vida, por lo que es un símbolo de resurrección. Es algo que alguien lo hizo, pues, pero no es real. O sea, pues no es real. Y vamos con la siguiente. Que pienso que esta es así como que algo que sí sucedió, pero al final, fíjense cómo no es una verdad. Por eso nuestro tema de hoy es la verdad. Un concepto casi olvidado. Y dice aquí que algunos expertos han investigado otras posibles explicaciones en viejas leyendas. La diosa alemana de la primavera y la fertilidad, Ostara, quien iba acompañada por una liebre. Sin embargo, esta teoría es errónea. Ahora sabemos que esta diosa nunca existió, dijo Dorin. Fue un invento del siglo XIX, afirma el especialista. Y así como esto, vamos a ver que hay muchas ideas que podemos encontrar, información que podemos encontrar. Recuerden siempre que hay que enfocarnos en buscar de muy buena fuente. Y para eso, yo quiero que usted nos llame y nos diga, ¿qué opina de que se tomen? De por sí ya estamos como con muchas falsedades. Y encima nos echamos más de otros lados, como que dice uno, ya, hay que pararle a esto. Y es mejor aprender y saber un poquito. Y para eso, Factor Valor, tiene estos invitados de honor, porque yo quiero que ellos nos expliquen, en realidad, ¿qué es la Pascua? Kalin, ¿qué es la Pascua? Bueno, la Pascua es una celebración judía. En la Biblia encontramos en el libro de Éxodo que es una celebración que Dios pidió al pueblo de Israel por mandato. Tenía que hacerse en determinados días. Como sabemos, el pueblo de Israel maneja un calendario muy distinto al nuestro. Pero esto es una celebración con respecto a cómo Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Esa es la Pascua. La Pascua viene de una palabra hebrea que se llama Pesaj, que significa pasar por alto o brincar. Y esto, bueno, los que han leído el libro de Éxodo y los que no lo han leído, les invito pues, a que léalo, lo lean. Léalo. Es una celebración donde en la última plaga, que es donde mueren los primogénitos, se tenía que hacer uso de un macho cabrío de un año, sin defecto, sin mancha, tenía que ser puro, y tenían que hacer un sacrificio con él, con su sangre, tenían que pintar los dinteles de la puerta o el marco de la puerta con esa sangre. Ajá. Y el macho cabrío tenían que asarlo durante la noche. Ellos tenían que comer la carne preparados como para salir corriendo, porque Dios les había dicho que los iba a sacar de Egipto. Entonces la familia se juntaba, comían apresuradamente con hierbas amargas, con jugos, con pan sin levadura. Y esa noche en especial en Egipto pasó un ángel de la muerte que iba a matar a todo primogénito, excepto en las casas donde estuviera manchado de sangre. Era como la señal mar... para que pase. Exactamente, por ahí el nombre de la fiesta, Pascua, ¿verdad? El ángel brincaba o pasaba por alto la casa que tuviera esas marcas en los dinteles. Sí, súper interesante. Y por ejemplo, Sherry, que está en dos mundos apasionados, México y Texas. ¿Texas? No. Sí, nací en Texas. Nació en Texas. Sí. Ay, allá, ¿cómo, por qué se celebra? ¿O de dónde salió la idea? De la Pascua, pero con huevitos y conejos y todo ese rollo que hacen. Pues tengo entendido que venían esas costumbres de Europa, que dicen que lo del conejo que pone huevos venía de los alemanes, cuando venían al Nuevo Mundo y traían sus tradiciones, que ellos tenían una leyenda de un liebre que ponía huevos y que llegó a ser parte de la celebración, quizá por algunas de las mismas razones que ustedes leyeron, pero ya ellos venían con ese hábito y se empezó a difundir. De hecho, en Inglaterra, desde el siglo XIII, ya hay récord de que se estaban decorando huevos y regalándoles en esas fiestas, pero
Repito, a lo mejor por algunos de los mismos razones que exacto. leyeron, pero no tiene nada que ver con los principios de la fiesta. Exacto, eso es lo más importante. Y por ejemplo, ¿qué quiere decir la palabra pasar? Pasar por alto o brincar. Brincar. Uh-huh. Y por ejemplo, ¿quién se quedaba o cómo era? Para que nos entiendan en casita. Uh-huh. Bueno, sería explicar desde el principio. El pueblo de Israel estuvo 400 años siendo prisionero en Egipto. Dios había dado por medio de profecías que los iba a libertar. Para esto necesitaba haber un libertador. Todos sabemos en el libro de Moisés, Moisés fue tomado como el libertador del pueblo de Israel. Entonces Dios a través de él libertó con mano poderosa, si lo dice el libro de Éxodo, a su pueblo. Dios hizo atributo de 10 plagas y la última era la que sacudió, ¿verdad? A todos, porque tocó a pobres, a ricos, a los hijos, ¿verdad? Así es, e incluso si alguno del pueblo de Israel desobedecía a lo que Dios instituyó de la sangre en los marcos, también el ángel pasaba y los primogénitos morían. Entonces, todos los primogénitos, ¿verdad? De toda esa nación murieron esa noche. Y todos los que pintaron y obedecieron lo que Dios dijo, sobrevivieron. Por eso la fiesta se llama así, ¿verdad? Brincó, el ángel de la muerte brincaba las casas que tuvieran la marca. E incluso se cree, hay algunos estudiosos remarcan que habían hebreos que habían hecho familia con algunos egipcios. Ajá. Y ellos obedecieron, incluso esos egipcios alcanzaron misericordia por obedecer. ¡Ay, qué interesante! Pues vean todo lo que no sabemos y hoy estamos aprendiendo. Es bien importante, de verdad, que tengamos conciencia de qué estamos festejando. Decía en la lámina que los huevos de Pascua no tienen nada que ver con la resurrección de Cristo, como la Navidad con Papá Noel. O sea, nada que ver, es otra cosa. Pero sí es importante que en casita empecemos a tener conciencia y analizar. Digo, la tecnología está avanzada. Ahora ya puedes investigar de dónde, por qué, qué viene. Y saber para qué, para poder enseñar a nuestros hijos. Exacto. A nuestros hijos esos valores de saber qué significa la Pascua. Es bien, bien curioso, pero yo les preguntaba a los que me mandaban, ¿feliz Pascua? Y yo les ponía, ¿y qué es Pascua para ti? Y me ponían, pues los huevitos. El conejo. Y yo dije, no inventes. Bueno, o sea, esta parte de la tradición que mencionaba Sherry, a los alemanes creían que al regalar un huevo estaban dando una oferta de vida. Entonces te proponen al regalarte un huevito, ten buena vida, ten abundancia de vida. Les explicaba fuera del aire, ¿verdad? Que esto viene de una tradición que se empezó a mezclar todo. En el concilio de Nicea en el 325 y se dieron pautas a aceptar, ¿verdad? Aceptar otras wow. creencias, pero en realidad yo creo que después del corte vamos a ver lo que para nosotros en la actualidad representa la Pascua. Ya vimos que la Pascua conlleva al pueblo de Israel, pero en la actualidad, ¿por qué nosotros celebramos Pascua si es una fiesta eso judía? Eso es bien importante. Eso, no se pierdan. Vamos a regresar con ese tema. Y con preguntas que tiene Laura que ya la quiere hablar. Vamos ahí, por ejemplo, ¿qué preguntas te ocurre, Laura? Yo te veo así como que ya quiero saber. Sí, claro. Pues bueno, para nosotros los jóvenes hay muchas preguntas como... ¿qué pregunta era, Chava, que te estaba platicando hace rato? Lo que comentaba aquí nuestro invitado era de la mezcla de tradiciones que se han ido, pues, digamos, no deformando, pero cambiando más bien modificando y que se va mezclando el sentido, ajá, y a veces se pierde el sentido original y es lo que, bueno, en un momento, regresando del corte, pues nos van a aclarar aquí nuestros invitados. Sí, y sobre todo eso, lo que dices es bien importante, porque lo adoptamos las cosas y eso lo inculcamos a nuestros niños. Exacto. Y entonces, ¿con qué valores espirituales están creciendo? Si estamos confundidos los papás, pues más confundidos los niños. Entonces, sí es bueno empezar a leerles
La Biblia es un libro sabio, no necesitas estar en un templo. Es un libro hermoso con mucha sabiduría que debemos ocuparnos y preocuparnos por leer, sobre todo a nuestros niños. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Llame 473-410-04. Llame y pregunte, ¿qué piensa de esto que estamos haciendo nosotros, de adquirir otras tradiciones que ni son de nosotros y ni siquiera sabemos el significado? Llame y pregunte. Volvemos en un momentito y muchísimas gracias por su atención y gracias a nuestros invitados. Gracias a ustedes.